Amigos, 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 una disculpa, hasta ahorita me estoy dando cuenta que, no tenía audio, perdónenme. Ay, no tenía audio, no había prendido el micrófono. Ah, errores que pasan, amigos, una disculpa. Pero bueno, he comentado que no sé cómo darles a estos fusis, que en el primer encuentro pues no sabía cómo, ahora ya sé cómo, pero me desespera porque me defiendo y todo, y no pasa nada, no pasa nada, absolutamente nada, y me desespera eso. Era lo que estaba diciendo, pero bueno, lo bueno es que no van ni 4 minutos de grabación, así que no pasa nada, una disculpa, sean bienvenidos a este episodio. De verdad, voy a cortar, a ver, voy a ponerle pausa tantito, porque les quiero decir que voy a cortar el inicio, obviamente donde me presento y todo eso, nomás va a venir de la intro para acá, pero decirles muchas gracias, bienvenidos a un jueves más, gracias por darle click a este video, dale un fuerte Mario Like si te están gustando los videos, eso era lo que decía al inicio del video, pero bueno, no se escuchaba nada, entonces gracias por darle click a este video, y seguimos adelante con este juegazo que está genial. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Obtengo una llave lunar. ¿Qué? ¡Oye! ¡Ah, estos vatos! ¡No manches! ¡No manches! A ver. ¡Uf! A ver, objetos. No, pues este. A ver, vámonos. Dale. ¡Vámonos! Eso, fuga, no, ya, vámonos, porque voy a perder un montón de vida. No, ya, vámonos de aquí, vámonos. Subo nivel. Elige qué tributo aumentar con L, ¿ok? Este ya lo... Ahora quiero aumentar este, venga. Oh, super cool. Venga. ¡Qué padre! ¡Qué chido! Está muy genial, ¿eh? Está genial. Ahí está, vámonos. Moneditas para mí. ¿Qué hay por acá? ¡Oh! Champiñoncín. Ok, entonces para el otro lado ha de estar el otro compadre. Vamos. Super cool. So. Ahora sí, para el otro lado, compadres. Y... No le di otra vez a esta cochinada. Ah, caray, ese fusil trae otra cosa. Y ahí está. Ah, no le di nada. Eso, defensa. Very good. Me quito 5. Óyeme. Móndrigo, chango, marigato. ¿Qué te sucede? Horrible. Así, pues ahorita te voy a dar en la torre, Fusi. Fusi asquerosiñe. Vamos. Vámonos de aquí. Cosas horribles. Ve cómo me dejaron a mi compañerita, no me acuerdo ni cómo se llama. Pero la compañerita, compadres. A ver. Equipo. Objetos, champiñón. No, ahorita no.
No sirve de nada el champiñón, ¿o sí? No, vámonos. ¡Yes! Yo di el primer golpe, señores. Tómala, papá. Y ahorita te voy a dar en la torre con este. Venga. Amigos, déjenme saber en los comentarios si estoy haciendo bien las cosas. Si las estoy haciendo medio bien, medio mal. Díganme porque... No sé qué me haga falta. No sé qué me haga falta hacer. Si me hace falta... Si me hace falta a lo mejor tener más habilidades, no sé, si comprarlas, si las tengo que comprar, si las consigo más adelante o qué rollo. Acuérdense que este juego nunca lo he jugado. Entonces no sé qué rayo está pasando aquí. Venga. Ándale. Me iba a lanzar algo, ¿eh? Me iba a lanzar algo, ¿eh? A ver, espérame. A ver, objetos. Champiñón para ella. Venga. Super cool. Bueno, ya recuperó. ¡No manches! Le pico, señores. Le estoy picando a esta cochinada. Y no entiendo, no entiendo. O no le atino o no sé qué rayos está pasando. Ah, pero qué coraje da. Vámonos. Y no sé si esta changa tiene otro tipo de habilidades porque nomás me hace eso, el cabezazo. O sea, no hace nada más, ¿sí sabes? Entonces no sé qué más haga esta chava. Entonces si me pueden decir en los comentarios se los agradeceré bastante. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que comprar? No sé si más adelante me dan más cosas o siempre es así o qué rollo. Porque me empiezo a desesperar. Nomás hago lo mismo siempre. Vámonos. Oh, ¿qué tal, eh? Muy bien. Uy, oh, esa cosa. Ok, con la flor, vámonos. Los destrozamos a todos. Venga. Vámonos. Y fuga. Los eliminamos rapidísimo y vámonos. Para pao. Muy bien. Excelente, amigos. Ya tengo todo este business. Eso es todo. Muy bien, amiguitos. Ahora sí, vámonos. Uy, uy, uy. Mimium. Intrusos, ¿cómo osan adentrarse en nuestros dominios? Les costará muy caro. Uy, papá. No, otra pelea, brothers. ¿Qué está sucediendo aquí, señores? ¿Qué está sucediendo aquí, amiguitos? Ok. Martillazo. Y ahí está, tómala, papá. Vamos a ver este. Cabezazo. Súper bien. ¡Auch! Son más fuertes de lo que parecen. Pero esto no es más que el comienzo. ¡Ataquen! ¡Uy! ¡Ataquen! ¿Quién es? ¡Ey! ¡Oye! 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 ¡Oh! ¡Casi todas me defendí! ¡Casi todas me defendí! ¡Casi todas me defendí! ¡Qué chido! ¡Wow! Así pues, tómenla, papá. ¡Vámonos! ¡No se mueren con eso! ¡No manches!
¡No manches! ¿Qué onda con este business? ¿Qué rollo? ¿Qué más tengo que hacer? No lo puedo creer. ¡Wow! Está muy cañón. No manches. ¡Oh! ¡Super defensa! ¡Super defensa! ¡Yes! ¡Sí, señores! ¡Y super defensa, amiguitos! ¡Venga! Oye, contra todos esos fusis horribles. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué complicado me la pusieron, eh! ¡Qué complicado me la pusieron! Está too much complicated. Hay que guardar, sí, guardar, 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 guardar. Venga, venga, vamos a guardar y luego. Gómez, el correo. Creo que recibiste un email, Mario. Ok. Perfecto. Ok, a ver. Hola Mario, ¿cómo estás? Soy el profesor Gómez. Las personas a las que vayas conociendo durante tu viaje te escribirán mensajes de correo electrónico como este, así que no estaría de más que le echaras un vistazo a tu correo de vez en cuando. Bueno, espero que te vaya muy bien y que consigas toda la información necesaria sobre los cristales estelares. Gómez, perfecto. Perfecto, correcto. Vámonos. Todo. Todo quiero yo. Ahí está. Eso. No quiero pelear, amigos. A ver. Vámonos corriendo, corriendo, corriendo. ¡Uy! Corre, 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 corre. Eso. No quiero pelear porque ya quiero llegar al otro lado. Al otro lado, rapidísimo. Ahora tengo que ir al otro extremo del lado, del lugar. A ver. Registro en CBB, señor Mario. Muchas gracias por registrarse en el servicio de correo de Villaviciosa. Está recibiendo este mensaje porque el señor Gómez nos proporcionó sus datos. Ay, ahora spam. Hasta spam en el videojuego hay. Sáquense por allá. A ver, vamos a ver qué hay aquí. Este cuate que me dice cuándo volverá Goomba a atacarnos de nuevo para pensarlo. Por eso mis niños tienen prohibido alejarse mucho de la idea. Ok, vámonos. Pues vamos comprando más cositas o qué business. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, amiguitos? ¿Cómo ven, amiguitos? Oh. Oh, oh, oh. ¿Qué tal, eh? Pues vámonos. Aquí no hay nada, amigos. ¿Dónde era donde me vendían cosas? Eso, a ver, hablemos. Bien hecho, Darío. Encontraste la llave solar y la llave lunar. Ahora busca la tubería secreta para ir al castillo de Goombaba. Confío en ti, Darío. Tú puedes. Muy bien. Vámonos. Vámonos. Vamos a comprar cositas. Y luego grabo. Muy bien. Vamos a comprar más cositas. Venga, venga. Alright. Ah, 8 y 5, 13. Ok. Entonces vamos a comprar este. Sí. Y este. Sí. Una más. Ajá. Eso. Sí. Vamos, sí. Y vámonos de aquí. A ver si luego consigo más, ¿no? Gratis. O esas que me dan en el mundo. Guardamos, señores. Guardamos. Es muy importante guardar. Y nos vamos para acá. Está padrísimo, ¿eh? Se ve genial. Ay, no. Este cuate. Ay, ya. Este, bueno. Está muy, muy padre. Se ve genial el juego. Se ve genial. Ahí está el cuate. Disculpa, te llamas Mario, ¿verdad? Yo quería preguntarte algo y por eso te estaba esperando. Yo quiero que me lleves contigo al castillo de Goombaba. Te lo suplico. Perdón, es que mi padre fue a enfrentarse a Goombaba hace tiempo, pero nunca regresó. Lo extraño muchísimo, pero no quiero ir a, para que venga, para vengar a mi padre, no.
Bueno, aunque también un poco por eso. Lo que quiero es derrotar a Gumbaba y cumplir el deseo de mi padre de salvarnos a todos. ¡Wow! ¡Qué chido! Venga. Me avergüenza decirlo, pero todos dicen que soy un llorón y un debilucho. Pero si lograra vencer a Gumbaba, sería tan fuerte como mi padre. ¡Vámonos! Sé que es peligroso, pero llévame contigo de todas maneras. Por favor, Mario. ¡Claro que sí! De verdad, muchas gracias. Me esforzaré al máximo y no te arrepentirás. ¡Vámonos! ¡Cups se unió en el equipo! ¡Yes! Se llama Cups, no Cooper. Habilidades de Cups. Venga, oprime X para lanzar a Cups metido en su corazón. ¿Ok? Puede chocar contra las cosas, lo cual permite alcanzar objetos y oprimir interruptores. Oprime X para lanzarlo. Si mantienes oprimido X al lanzar a Cups, se mantendrá en ese lugar. Si dejas de oprimir X, Cups podrá golpear cosas que estén detrás del punto donde fue lanzado. ¿Cómo? ¡Oh! ¿Qué tal, Al mantener a Cups en el sitio, podrás mover a Mario y oprimir interruptores cuando estés lejos. ¿Cómo? Andy Canijo, ¿qué tal, Al lanzar a Cups puedes mantener el oprimido X para mantenerlo en el sitio. Y recuérdalo. Aquí termina la explicación. ¿Entendiste cómo funcionan? Pues más o menos. Pero vámonos. Vámonos. Venga. Súper bien. ¡Ándale! ¡Cupatricia! ¿Nos estabas escuchando? Cups, ¿de verdad pretendes ir a derrotar a Gumbaba? Es una broma, ¿verdad? No eres muy fuerte que digamos. ¡Te devorará! Tal vez, pero quiero hacerme fuerte también por ti y por eso. ¡Oh, enamorados, Eso no me importa. No tienes necesidad de ir a un sitio tan peligroso. ¿Y qué más da que seas asustadizo y llorón? A mí eso no me importa. Con ser tú mismo ya es suficiente, por eso no vayas. Ah, se pone triste. Lo siento, ya lo decidí, pero voy a estar bien. Pase lo que pase, Mario estará conmigo. Como quieras. Y enojona nos salió. Enojona nos salió y nos dijo tercos. Changos, perdóname, Cupatricia. Me haré fuerte, te lo prometo. Vamos, Mario, el castillo Gumbaba nos espera. Vámonos. A ver. Hola, Mario. ¿Cómo va la búsqueda? Soy Gómez. Te vuelvo a escribir un correo. Resulta que al final tengo más para contarte. Gumbarina tenía muchas ganas de unirse a la aventura y seguro que no será la única. Mientras explores el mundo y avances en tu travesía, es muy probable que conozcas a más compañeros que quieren luchar a tu lado. Cuando eso ocurra, recuerda que hay un modo para cambiar rápidamente al compañero que tengas contigo. Solo tienes que mantener oprimido L para abrir la selección de compañeros. Si alguna vez te encuentras en aprietos, que no cunda el pánico. Cálmate, cambia de compañero y explora un poco más para ver si hay algo que puedas hacer de una forma distinta. Alright. No quiero pelear. No quiero peleas. ¡Oh, súper bien! Venga. Ok. Uno solo. Habilidades. Lanza caparazón. Venga. Ahí estamos, súper bien, vámonos. Súper rápido que lo pasé. Buenazo, buenazo. Este cuate me gusta. El Cups. Cups. El Cups abuelín. Aguacatín. No. No. ¿Qué tal, Llave solar, muy bien, amigos, muy bien.
Y aquí tenemos esta, la llave lunar. Venga. La llave lunar fue colocada. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, amigos? A ver. Okay. All right. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago al mismo tiempo? A ver. ¡Ay, no! ¿Cómo rayos hago esto? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo rayos quieren? A ver, este camino conduce al castillo de Gumbaba. Está reservado a los más fuertes. Pero antes necesitarás dos fuerzas que golpeen dos interruptores a la vez. Contar con un Koopa de Villaverde sería lo ideal. Usa su habilidad. Ah, ya sé cómo hacer esto, mira. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Estuvo facilísimo! ¡Qué padre! ¡Súper cool! ¡Wow! ¡Qué chido! A ver qué hay por acá. Nada. Ok, vámonos. Qué chido está esto, ¿eh? Ya llegué al castillo. All right. A ver cómo estoy en niveles. Equipo bien. Ok. Entonces no necesito esto. Oh, a ver qué hay por acá. ¡Wow! Así que ese es el castillo de Gumbaba. Da un poco de miedillo. Okay. ¡Órales! ¡Órales! ¿Cómo le hago para...? ¡No! ¡No le di el primer golpe! Cosas feas. Venga, con la flor de fuego, ya para irnos de aquí. ¡Oh! ¡No manches, están fuertísimos! ¿Qué les pasa? ¡No! ¿Cómo cero?
Me van a desbaratar aquí, mano. Nomás Mario tiene eso, el martillo, y ya. Se me hace muy raro. Eso. Super cool. Vámonos. Vámonos de aquí, amiguitos. No, no le pegué otra vez. Ah, qué coraje da. Venga. Híjole, van a desbaratar. Por lo menos me estoy defendiendo, pero nomás me dan de a una, oye. Bueno, por lo menos lo tumbé. No. Me van a matar. No. Venga. Por lo menos. Ahí está. Martillazo. Vámonos. ¿Pero por qué no le bajo de a dos? ¿Qué está pasando? ¡Ah! Oh, no puede ser. Uf. No. Se me olvidó. No. Ay, Dios. Por fin. Rebote potente, okay. A ver, espérenme. Necesito saber qué rollo aquí con esto. No tengo... Uf. Necesito recuperarme, amigos. Necesito recuperarme más. Vámonos. A ver, por aquí. Ay, Dios. Es que... Antes había para recuperarme con monedas. No me podré recuperar por allá. Ah, sí, aquí. A ver si puedo. Venga. Sí voy a poder. Venga. Ahí estamos. Y vámonos. Me voy a recuperar aquí mero. Y voy a guardar. Eso. Vámonos. Muy bien, Gori. Ahora sí. Eso. Guardo aquí. Porque ya llevo varios pasados. Ya, algo pasado. Ok. Muy bien. Y ahora... Fuga. Vámonos. A ver si alcanzo a llegar con este Gumbaba, ¿eh? Pues que digamos que ya no quiero pelear, mano. No. Porque me quita un montón de vida el pelear. Oh. ¡Ah! Estos restos me recuerdan a mi padre, no hay duda. Es mi padre. ¡Padre! ¡Ah, qué triste historia!
Parece que entre estos restos hay algo parecido a una carta. Alright, ¿qué hacemos? ¿La leemos? Sí, vamos a leerla. Muy bien, leámosla. Veamos. Llegué a este castillo para derrotar a Gumbaba, pero ya no puedo avanzar más. Dejo constancia a los que vengan tras de mí del punto débil de Gumbaba. Ese dragón no soporta a cierto batracio croador cuyo nombre empieza con R y termina con A. ¿Croador? En alguna parte del castillo se oculta un objeto vinculado con ese punto débil. Encontrar ese objeto es fundamental para derrotar con éxito a Gumbaba. Pero si este astuto dragón se ve en apuros, no dudará en usar sucias tretas. No hay que sucumbir ante ellas. Esa es la clave para derrotarla. Ya no me quedan fuerzas para seguir escribiendo y la vista se me nubla. Pero quiero dedicar mis últimas palabras a mi hijo Colorado. Te quiero y estoy orgulloso de ti. ¿Cómo? ¿Mi hijo Colorado? No se refiere a mí. ¡Ah! Al final resulta que no era mi padre. Si estos restos no son de mi padre, me pregunto si serán aquellos de ahí. A ver, estos. Oh. Teque, 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 teque. Aquellos que visitan este castillo no aprecian sus vidas. Este es el fin de su camino, se convertirán en un montón de huesos. ¡Wow! ¿De dónde salieron esos esqueletos? Son demasiados Mario y nos están empujando. ¿Qué haremos? No manches, nos sacaron. ¿Y eso? A ver. Ahí hay algo. A ver. Teque, 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 teque. Oh. Ah, ¿qué tal, eh? Yo no sabía que podía hacer esto. Pero no sé si así lo logro o lo puedo lograr. Súper bien, eso tenía que hacer. ¡Wow! ¡Wow! Venga. A ver. No sé si suena un objeto. Ok, martillo, no importa, aquí. Venga. Muy bien. Ahí vamos. Ah, no me puede, Fed. Le estoy picando y no funciona esa cochinada. Venga. No me pasé de lanza. No. No puede ser. Ah, Dios mío. No sé si en la flor de fuego puede hacerles algo. Ni modo, la voy a usar. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Súper bien! ¡Súper bien!
¡Qué chido! Lo derroté. Al asquerosín. No, no le pegué. Ay, Dios mío. Son un buen. Ay, Dios. A ver. No manchen. ¿Qué onda con eso? No, sáquense por allá. Dios mío. No manches, me bajaron un buen de vida. Me bajaron un montón de vida. Adiós. ¡Ah, subo nivel! ¡Por fin! Pero no sé qué escoger, no sé cómo se juega esta cosa. ¡Ay, Dios! Bueno, el que no he elegido es este, la verdad. Así que vamos a elegir este. Venga. Vamos. Súper, súper bien. Venga. ¿Y esto qué es? Tienes un sol. Oh, gracias. Ahí hay una llave arriba, ¿eh? Ándele. Tómala, cachetes de borrego ahorcado. Tómala, papá. Y ahora sí te voy a derrotar. Horribles. Hay que saber con qué enemigo te enfrentas para saber qué lanzarle o qué, cómo darle, ¿sí sabes? O sea, no es como que darle con lo que quieras. Entonces, bueno, ya acabé esta rapidísimo. Vámonos. Vámonos de aquí. Ya. Este episodio duró un poquito más. Pero yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Órale, todo lo que hay que hacer, ¿eh? Este episodio hasta aquí lo voy a dejar, amiguitos. No sé qué tanto hay que hacer. Pero bueno, este episodio hasta aquí lo dejo. Voy a guardarlo en un lugar donde lo pueda guardar. Pero hasta aquí lo voy a dejar. Les agradezco mucho por ver ese video. Muchas, muchas gracias por el apoyo que he tenido al jugar este gameplay. De verdad, muchas gracias por esos Mario Likes y todo. Les agradezco muchísimo. Nos vemos en el siguiente episodio. Dale un fuerte Mario Like y compártelo si te gustó este video. Nos vemos en el siguiente y Dios los bendiga. Chao, chao.